La ciudad costera de Sirte registró este viernes los peores enfrentamientos entre los sediciosos y los leales al líder libio Muammar al-Gaddafi. Nuestro enviado especial, Diego Marín, se encuentra en el lugar y nos trae más detalles. Nos encontramos a unos 5 kilómetros de la ciudad de Sirte, que durante el día de hoy ha registrado los más fuertes enfrentamientos entre las fuerzas insurgentes y los soldados leales a Muammar Gaddafi que resisten al interior. A partir de las 6:30 de la mañana empezó una ofensiva militar a gran escala. Han estado lanzando desde las inmediaciones de la ciudad de Sirte todo tipo de armamento. Hace unos momentos ya empezamos a escuchar el sobrevuelo de los primeros aviones de la OTAN. Es una situación muy complicada para los soldados insurgentes, ha significado muchas bajas en el día de hoy. Hasta el momento van 11 soldados muertos y más de 150 heridos. En estos momentos se están intentando entrar, aproximarse a la ciudad desde la puerta de Aguadú, que es la última puerta desde el lado oeste para lograr acceder a la ciudad. Sin embargo, la resistencia de las fuerzas leales y de los habitantes también que están combatiendo al interior de la ciudad les ha hecho imposible poder realmente superar esta puerta e ingresar efectivamente a la ciudad. Las fuerzas leales a Muammar Gaddafi durante la noche de ayer estuvieron lanzando contundente fuego también hacia el exterior, intentando abrirse un camino, intentando romper con el bloqueo, con el cerco que han impuesto los soldados del este y del oeste en torno a la ciudad. Probablemente hayan conseguido de alguna manera este objetivo, ya que en los reportes del día de hoy indican que las fuerzas leales a Gaddafi han avanzado también por el lado este. Y esto ha significado que la ruta que hasta hace dos días nosotros estuviéramos cubriendo, desde la cual estábamos transmitiendo aquí en el frente de batalla, ya sea un camino prácticamente intransitable, rodeado de peligros. Los vehículos ya no se están acercando por ese camino. Hay francotiradores y fuego de mortero cruzado todo el tiempo. Es lo que podemos informar hasta el momento. Veremos qué es lo que sigue aconteciendo en este frente de batalla y los mantendremos informados en todo momento. Volvemos a los estudios en Caracas, Venezuela.